En la envolvente oscuridad de la noche, cuando todo es quietud, es cuando puede ser escuchado el zumbido, un misterioso tono incesante, oído solo por los pocos privilegiados. Su origen es desconocido. ¿Energía electromagnética? ¿Transmisión extraterrestre? Tal vez los ecos de alguna distante dimensión alterna. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio de American Dad o Papá Americano, temporada número 19, episodio número 21, el episodio penúltimo de esta temporada, que seguramente va a estar súper, hiper, duper increíble. Es por eso que no olviden suscribirse y dejar su fantástico like. Así que démosle y a gozarlo, se dijo. Tal vez el sonido de nuestra muerte. Si me preguntan, no me interesa, porque prefiero el zumbido de mi iRock Z28 modificado. What the fuck? Steve, voy a decirte lo mismo que le dije a Jackie Collins esa vez. No escribas en la mesa en la noche de pollo de barbecue. Lo siento. Solo trato de decidir cuál programa escolar de becarios elegir. Puede ser aprendiz del climatólogo Memphis Stormfront en Noticias del Canal 3 o Buckle en su clínica de urología. Creo que de todas formas tendrás que enfrentar goteos. ¿Pero cuál me garantiza una buena calificación? ¿Cuál me da la certeza de ponerme en el camino al éxito? ¡Oh, Steve! Nadie sabe con certeza qué habrá en el futuro. No quiero terminar como un perdedor que vive con sus padres como adulto. ¡Oye! Acaba de insultar a muchos de nosotros, ¿eh? Yo me confío. Pero bueno, yo ya tengo un poquito de avance. Por lo menos tengo una cosita ya, pero no mames, ¿eh? Tremenda indirecta, Hayley. Lo siento. No. Quiero decir que no quiero ser uno de esos fracasados que viven su triste vida en la ciudad en que crecieron. ¡Oye! ¿Y qué? ¿Eres demasiado para nosotros? ¡No! ¡Los amo a todos! ¡En serio! Solo que creo que siempre he esperado más para mí mismo que, ya saben, esto. Te entiendo, Steve. Los soñadores como tú y yo tenemos que abrir nuestras alas de oro. Un día iniciaremos ese viaje sin mirar atrás. De hecho, papá, cuando digo esto, se refiere a Stan. Estás incluido. ¡Roger, rápido! ¡Trae el diván de los desmayos! Lo siento, Stan. Ya está en uso porque una de mis personalidades recibió una impactante noticia. ¡Volteen a otro lado por un segundo! No. Ay, bueno, de todos modos ya me cambié. Walt Whitman, músico de sesión de latigazos. Proporciono el sonido de latigazos para toda clase de música que los requiera. Temas del oeste estilo cuero sin curtir. Bandas que hacen covers de Divo y la lista continúa. Por desgracia, tenía una mala reputación en aquellos días por beber mucho, manos temblorosas y siempre azotar en la cara a mis compañeros músicos. En fin, escuché que mi viejo amigo Roscoe es ahora un importante productor en Nashville, lo que obviamente significa que es ¡hora de volver! Porque hay una cuchara para helado en la funda de mi látigo. ¿Podemos volver, por favor, a mi problema? ¿Cuál de estas opciones es la correcta? No, ¿ahora buscas consejos con tu horrible familia? ¿En serio? Solo lanza una moneda, es todo. Tal vez sea todo lo que puedo hacer. ¿Alguien más escucha ese zumbido? Es verdad. ¿Dónde carajos está Klaus? Es que siempre se me olvida, ¿eh? Es el menos importante de la familia, pero ¿dónde está? Bueno, hay que arriesgarse. Canal 3, Clínica de Vocal. Parece que llevaré mis talentos al Canal 3. Ay, sí, muy bien, como sea. Ahora, ¿quién me acompañará en mi viaje de redención? ¿Cómo parecer menos estúpido? Oh, me voy a morir, pero si se dieron cuenta, Jeff estaba leyendo el libro al revés, ¿eh? Mira hacia arriba. Empaca tus cosas, nos vamos a Nashville. Canal 3, estudios. Y por ahí está nuestro conductor estrella, Greg Corbin. Ah, de hecho, somos vecinos. Hola, señor Corbin. Ouch. En cambio, yo soy un libro abierto. Si quieres saber algo sobre mí, solo pregunta. Bueno, hay algo que me he preguntado. ¿Memphis Stormfront es un nombre verdadero? Bueno, no. Habría sido un climatólogo de nacimiento si mi nombre fuera realmente Memphis Stormfront. ¿Y cuál es su verdadero nombre? Toledo Tornado. Lo cambié para que nadie supiera que soy italiano. ¿Y qué quieres ver ahora? ¿Podría ser el Doppler? ¿El Doppler? Sí, el Doppler 12000. Está en la azotea, ¿cierto? ¿Quién te habló del Doppler? El anunciador
¿Al principio de cada segmento de noticias? No tengo tiempo ahora. De hecho, es muy aburrido. Es un riesgo de seguridad. El Doppler está prohibido. ¡Y no vuelvas a hablarme de eso! ¿Sí? No le hagas caso. ¡Ah! Es raro lo de ese Doppler. ¡Ay, hola! ¿Cuál es su nombre? Gasup EPA. Asistente de producción vitalicio. ¿Francés? ¿Danés? No. Memphis está muy tenso estos días. Tal vez porque sus predicciones están fallando. Y él sabe que está en peligro. ¡Pobre Memphis! ¡Más bien, pobre de ti! Porque si Memphis es despedido... ¿What the fuck? ¿Pero cómo pasó de ahí arriba? También tu programa de becarios. Y ya es tarde para cambiar a la clínica de urología de Buckley porque Barry ya ocupó ese lugar. Así es, sé lo de Barry. ¡Adiós! ¡Ay, escalera! ¡Eso duele! ¡Aléjese de mí! ¿What the fuck? ¿Qué pedo con este tipo, eh? ¿No será Roger vestido de humano, pero de verdad? Y ahora vamos al clima. ¿Qué tienes para nosotros, Memphis? Frío, Greg. Mucho frío. Condiciones perfectas para el primer torneo clásico de hockey por invitación de Langley. Así que no olviden sus patines. Créanme que los van a necesitar. Tragedia en juego de hockey de ligas menores. La alineación inicial de los abejorros de hielo de Roanoke está muerta por tu deficiente predicción. Y yo había apostado $30 en ese juego, Toledo. ¡Manaya, tío! Oh, el difunto Dicky Dobbins jamás tuvo esta clase de problemas. Usando el mismo Doppler que tú, podría añadir. ¡Deja al Doppler fuera de esto! ¡Si te equivocas una vez más, estarás! ¿Alguien más oye ese zumbido? ¿No? ¿Nadie? ¡Largo de aquí! ¿Vas a despedirme, viejo? Bueno, ¿qué tal si yo...? ¿Qué tal eso? Señor Stormfront, ¿cree que después de estas predicciones fallidas deberíamos revisar el Doppler para verificar que trabaje bien? ¡El Doppler está bien! Oye, mira esto. ¡Patada circular! Eso lo que... No quiero perder este trabajo. Está escuchando. Aléjate del blooper, chico. Solo aléjate. Al diablo, voy a revisarlo. No entrar, Memphis solamente. Ok. El Doppler ni siquiera está conectado al sistema de computadoras de la estación. No ha sido usado jamás. Ok, esto es muy sospechoso, ¿eh? De acuerdo. Nada demasiado espero. ¡No puede ser! ¡Esa cosa no predice el clima! ¡Muestra el futuro! ¿What the fuck? ¿Pero qué carajos? Imagina tener esa cosa en tu poder. No mames, todas las apuestas que yo haría, terrible. Pero aparte de eso, ¿cuántas vidas o cuántas tragedias podrías evitar? Pero aparte, el dinero que ganarías, pero es una locura, Aunque estoy seguro de que vi a Snot ganando como rey del baile, así que tal vez sean un montón de mentiras. Sí, todo fue parte de una broma cruel planeada por... 6 semanas después, creo. Por los chicos populares. No. Y tengo razones para creer que también algunos maestros. Pero yo sigo sintiéndome muy feliz. ¡Entonces predice el maldito futuro! Una cosa con la que puedes ver el futuro en tus manos. No mames. Es mucho poder, ¿eh? ¡Aléjate del blooper, chico! Bueno, pues, ¿qué podría ser tan peligroso como para no dar un vistazo al futuro? Ok, hay que ver, a ver, fotograma por fotograma. ¿Una mansión? ¿Qué? ¿Esta es la mansión del alcalde? Domingo 14. Esto es mañana. Delilah, cariño, tengo grandes noticias. Los tiburones irán al campeonato. El juego era tan desastroso que salí antes y... ¿Qué? ¡Entrenador Trey! ¡Mi mejor amigo! ¡La verga! ¡Qué maldita persona mala! ¡No, pobrecito! ¡Auch! ¡Jimmy, no es lo que parece!
No solo estamos descansando en la cama, hasta hace unos segundos había sexo también. ¡Pagarás por esto, cornudo! Solo espérame un segundo. ¡Jimmy! ¡Soy yo, Jimmy! ¡Jimmy, mi amor, por favor! Piensa. ¡Ay, no significó nada! Mira. ¡No significó nada! ¡Qué maldita! ¡Ay, no puedo decir las groserías, pero... ¡Qué bruja! ¡Qué bruja! ¡No significó nada que te metiera la...! No, sigamos, me voy a encabronar. ¡Por favor! ¡Amor! ¡Podemos hablar de eso, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Sabes que te amo, mi amor! ¡No puede ser! ¡Tengo que hacer algo! ¡Increíble dato sobre esa anotación en la eliminatoria! Es la clase de cosas que le dan a un muchacho un 10 en su trabajo. Tú me entiendes, ¿verdad, guiño? Guiño, guiño, guiño. Música de guitarra de Nashville. Rosco, muchas gracias por aceptar verme aquí. Yo no. ¿Tú y tu, novio? ¿Me siguieron aquí? Bueno, te ves bien, te lo aseguro. Excepto por eso. Ugh, en tu cara, ¿qué te pasó? Tú. Me azotaste hace muchos años. Ay, no, esperaba no hablar de eso. Pero ya que lo mencionas, supongo que has visto mi anuncio en las tiendas de música country. ¡Demonios! Se supone que diría azote. Bueno, yo estaba muy ebrio cuando ordené el anuncio, pero me esforcé desde entonces y ahora estoy sobrio y listo para azotar. Ya sabes de qué hablo. Escucha, Walt. Ahora voy a grabar un nuevo tema western al estilo cuero sin curtir. Y estoy desesperado por alguien que azote. Pero son demasiadas caras las que has azotado. Ahora escúchame bien, amigo. Tienes que darle a este hombre una segunda oportunidad. Sin segundas oportunidades, ¿dónde estaríamos todos? ¿El país no le dio al sur otra oportunidad después de la guerra civil? Claro, eso resultó ser un grave error, pero el argumento vale. Y el argumento es... ¿Algo respecto a Roger? Walt, Webman, músico de sesiones de latigazos. De acuerdo, te daré una oportunidad. Oigan, amigos, ¿oyen ese extraño zumbido? No, a ver, te importa. Ok, el zumbido es muy sospechoso, ¿eh? Otros personajes también lo estaban escuchando. No me jodas que cuando Steve se mete a esa cabina... Ojito, estoy haciendo hipótesis ya, ¿eh? ¿Importaría cubrir tu cara con esta servilleta? Quería cambiar de personaje. Día tras día, solo una noticia de deportes y un segmento de noticias. ¿Y ahora soy rico? ¿Rico como el señor Topham Hatt? ¿Cómo logras hacerlo, Steven? Solo es suerte, creo. Toma, puedes tomar una figurilla de Todd McFarlane. Oh, con mucho gusto. No mames. Utilizar el objeto para ver el futuro es una arma de doble filo, ¿eh? A la verga. ¿Encuentras bien? No mames, güey. Me acaba de salir un maldito moco negro. ¿Tú crees que eso es normal, pendejo? Sí, solo un poco de goteo negro. Qué asco. Lo has estado usando, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tienes idea de las fuerzas que estás desencadenando? ¿Fuerzas del bien? ¿Por qué crees que dejé de usar esa cosa? Pronto sabrás por ti mismo lo que es estar aterrado y cautivado por eso. Despreciarlo y desearlo. Tú adentro de eso y eso adentro de ti. Ok. Me tengo que ir. ¡Ay, mami, 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 mami! ¡Aquí voy, mami! Y ahora nuestro amigo Memphis Stormfront nos acompaña con el clima el fin de semana. ¿Memph? No todo lo viejo fue joven alguna vez. No todo lo olvidado se ha ido. Él sin nombre, soñando con fuego. Pero duerme para despertar un amanecer maldito, lleno de sangre. Se oye como si fuera a hacer calor. ¿Sigues? Ok, eso me acaba de dar un chingo de miedo, ¿eh? ¿Qué carajos dijo? Sí, Memphis. Bien, es claro que no debería interferir con ese Doppler. Bueno, sí. Además, estoy seguro de que ya tengo un 10 como calificación por mi trabajo. Así que jamás voy a volver a usar el Doppler.
¿Seguro? Güey, ni siquiera me dejaste terminar. ¡Ah, chinga tu madre, dislexia! Ni siquiera me dejaste terminar y ya está subiendo. Después de un pequeño vistazo para asegurarme de que sea un 10 exacto. ¡No me jodas! Ok, eso da muchísimo miedo. ¡Toda tu familia muerta! ¡Ay, no! ¡Mi familia! ¡No! ¡No! ¿Les importa? ¿Están disfrutando el espectáculo? ¡No! ¡Dios! ¡No! Escúchame, por favor. Algo terrible va a pasar. Oh, ¿más terrible que tu familia? Perdón por herir tus sentimientos, ¿sí? Pero una especie de monstruo se acerca y nos matará a todos. Por favor, tenemos que irnos de aquí y buscar un lugar seguro. ¡Ah! Tiene que haber algo aquí que explique el Doppler. Ese monstruo. Todo esto. Pornografía, pergamino antiguo. A la madre, el ancianito antes de morir sí que lo disfrutó muchísimo. Antiguo, pornografía. ¡Un momento! Estilo perrito. Ok. Pinche ancianito pervertido, ¿eh? ¡Guau! Una entrevista con Adrian Brody. Lo dejaré para después. ¡Un momento! ¡Un antiguo pergamino! ¡Mi pornografía! Ah, ok, es del tipo. Y yo culpando al ancianito, no. ¡Mi pergamino! ¡Señor Stormfront! ¡Por favor, no! ¿Cómo desearía que no me hubiera dejado esa maldita esfera? ¿Qué es el Doppler en realidad? No es un Doppler para nada. Es un antiguo instrumento extraterrestre que Dickie Dobbins encontró enterrado en el desierto de Mojave. Le daba la habilidad de ver el futuro, el poder de la certeza absoluta. Sí, el deseo del hombre por la certeza ha sido un tema estos días. Pero al final, lo mató. ¿Seguro que no murió solo por ser, ya sabe, súper viejo? ¡Tenía 32! ¿Qué? ¿Qué carajos, güey? ¿Cómo que tenía 32? Pero el tipo se ve como uno de unos 80, 90 años, ¿eh? ¿Cómo que se murió? No mames, cada vez que utilices ese objeto te vuelve, o sea, te quita una parte de tu vida. Pero eso es lo que esa cosa te hace, te pudre, tuerce tu alma. Tanto así que algunos hasta quieren llegar a invocar a... La criatura. ¿Qué es? Es tan aterrador que es imposible de describir. Cara de anguila, brazos como calamares gigantes, clásico cuerpo de dragón, 6 patas de jirafa bebé, con una impresionante altura de 920 metros. Es Bethasalom, el sin nombre. ¿El nombre del sin nombre es Bethasalom? Por favor, no seas insensible, ¿sí? No puede ser. El Doppler y el monstruo. Bethasalom, el sin nombre. Ajá. Están ligados. La cosa negra que le salió de Steve. Ok, eso suena mal, pero ¿me entiende, verdad? Creo que es la cosa negra, ¿eh? El Doppler le ha estado enviando esas vibraciones, despertándolo. Estoy impresionado. Lees pergaminos a nivel del 12º grado. Y la única forma de asegurarse de que siga enterrado es destruir el Doppler. Habría sido útil tener cerca a Roger en esta basura cósmica. Más vale que esté haciendo algo importante. Arre, vamos, arre. Los becerros pasen. Arreando vacas. Las botas raspen y esas vacas volverán a arrear. No mames, la canción está hoy.
¡Ay, rayos! ¡Demonios! ¡Ay, no mames, pinche Roger! ¿Por qué la cagas? ¿Por qué eres siempre así? De acuerdo, solo descarga un MP3 del latigazo y vamos a casa. ¡Espera! ¡No! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Ay! ¡Se está defendiendo, Steve! ¡Golpea tu mente con las cosas más horribles imaginables! ¡Hola! ¿No, Roger? ¡Pero este es el presente! Ok. ¿Se terminó? No sabes cuánta razón tiene. Ya valió verga, ¿verdad? No, ya creo que ya sé qué es lo que está pasando. Cuando rompes esta cosa es cuando ocurre es cuando viene el monstruo, ¿verdad? Chinga tu madre, esa sonrisa del tipo, nah. No. No, 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 hijo de la... ¡Lo traicionó! No. Te equivocaste, Steve. La esfera no estaba despertando. La esfera estaba protegiendo. Sin nombre. Era lo único que lo mantenía dormido. Jamás me atreví a tomar la decisión de destruirlo, pero luego me lo mostró. Me mostró que tú lo harías por mí. Y ahora, gracias a ti, Bethazalon resurge. ¡Tienes que admitir que es excelente! ¿Qué he hecho? Chinguen su madre, se parece a Godzilla. Ah. Solo hay una certeza en este mundo, Steve. ¡Que finalmente debe terminar! ¿Por qué, señor Stormfront? ¿Usted qué gana con esto? Bueno, supongo que seré recompensado con muchos poderes cósmicos. ¡Claro que sí, eh! ¡Chinga tu madre! ¡Tus poderes! ¿Dónde verga están? ¡Te jodiste, pendejo! Ya valió vergas. ¡No! Pero, o sea, ¿qué tan pendejo tienes que ser? Ya... Valió madres, todos se van a morir. ¡Ah! ¿Y qué carajos está pasando acá? ¿Le están cortando un huevo o qué pedo? ¡Natalie! ¿Qué rayos es todo ese escándalo allá afuera? Un monstruo de más allá del tiempo y el espacio, Dr. Buckle. ¡Ah! ¡Por todos los cielos! ¡No! ¡Chinga en su madre! Este personaje es desde las primeras temporadas, aunque no apareció mucho, pero ya es muy reconocido, ¿eh? un monstruo ladrón encima. Monstruo latinoamericano, se llama. ¡Ay, qué alegría! ¡No es muy tarde! ¡Ay, la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¿Ya pasó lo que tenía que pasar? ¡No! ¡Ay, oh, chef! ¡Ay, casi me cago, eh! ¡Steve, vamos, sube! ¿Están vivos? Ah, bueno. Sí. Y cuando dijiste todas esas locuras, decidimos preparar el auto por si acaso. Y cuando no te encontramos en la estación de televisión... ¿Volvieron aquí a buscarme? ¡Claro que sí! Somos tu familia. Y eso es algo de lo que siempre puedes estar seguro. De hecho, voté por dejarte atrás. Ahora el pedo es, ¿cómo carajos van a eliminar al maldito monstruo? ¡Ay, no! ¡Es horrible! ¡Mi regreso a los latigazos fue horrible! ¡Resistan, chicos! El mundo podrá terminar, pero los Smith siempre vivirán para tener más aventuras. No, tal vez no. Es muy tarde. Esto es el fin... del... mundo entero.
acaba de terminar, ¿verdad? Ojito, ¿eh? ¿El final de American Dad? Nah, no se cree. Creo que tiene una temporada más. No, es el final de este episodio, por lo menos, ¿eh? ¿Alguien más escucha ese zumbido? No mames, no mames. El pinche zumbido del inicio que estábamos diciendo tiene que... ¡Es un maldito bucle! ¡What the fuck! A tomar por culo el seso, ¿eh? Es un bucle infinito. ¡No! ¡Qué locura! Bueno, hay que arriesgarse. Bueno, está decidido. Llevaré mi talento al centro de urología del grupo Buckle, que solo recibe efectivo. Por supuesto que tienes que ir al canal 3. ¡Adiós! What the fuck, qué final más XD. What es un bucle infinito con algunos cambios, pero ala, qué locura. Bueno, chicos, al parecer eso ha sido todo por hoy. Yo me despido, hasta la próxima y bye bye.